Este inédito vestigio de la Guerra Fría, al que solo acceden lugareños o quienes portan un permiso especial, recibe a propios y pocos visitantes con este cartel: Caimanera, primera trinchera antiimperialista. A primera vista se parece a cualquier pueblo costero cubano, con una animada plaza. Sin embargo, a lo lejos observan la vecina base naval estadounidense de Guantánamo. Parecen estar habituados tras los 120 años del asentamiento de las primeras tropas estadounidenses en este lugar en 1898. En cambio, los pequeños reciben con curiosidad a los pocos extranjeros que llegan al lugar. En la inhóspita zona fronteriza, que llegó a estar cuajada de minas plantadas en ambas partes, reina la calma. Aquí se respetan los límites, dice Yane Aguilar, una dirigente local del Partido Comunista, quien esgrime que su pueblo resiste y no baja la guardia. Los mantenemos a raya, ellos saben hasta dónde llegan y nosotros sabemos que estamos aquí en aras de defender, como primera trinchera que somos, nuestro socialismo, nuestras conquistas como revolucionarios. Como las autoridades, Aguilar lamenta que la presencia de la base limite el desarrollo económico de la zona, en especial la pesca. Son 12 los pescadores profesionales. El sector emplea apenas a 60 personas y cada vez hay menos peces. Tenemos una bahía que no podemos explotar a toda la totalidad para podernos autoabastecer tal vez del producto pescado, por poner un ejemplo. No podemos obtener de ese espacio que nuestro puerto pueda suministrar por ahí también a nuestro país, a nuestro propio pueblo, recursos que son necesarios para el abastecimiento a la población. El gobierno compensa a Caimanera por estas limitaciones con un trato especial que no tiene otro habitante del país caribeño y que incluye un plus salarial del 30%, entre otras prestaciones. Pero más allá de las repercusiones económicas, Olga Pérez lamenta que vivir en una zona acotada militarmente impide a los jóvenes como ella relacionarse con normalidad con otros jóvenes forasteros, porque hay que pedir documentos y también tienen vetadas las playas más bellas. Tener ese enemigo ahí al lado nos impide el desarrollo normal de cada uno de nosotros con relación con jóvenes de todo el mundo, con jóvenes de todas las provincias y pudieran aquí estar por nosotros. En la base donde llegaron a trabajar 5.000 cubanos ya no queda ninguno. 40 aún cobran sus pensiones del gobierno de Estados Unidos. Desde el ascenso al poder de Fidel Castro, la isla rehúsa cobrar el cheque anual de $4.000 que Washington envía para pagar el alquiler. Son 362 kilómetros cuadrados en los que consideran que tienen al enemigo a las puertas, pero donde reina la resistencia.